rodeados en Mariupol, oficiales activos de la OTAN pidieron al ejército ruso que los evacuara. Los oficiales de la OTAN rodeados, apelaron al ejército ruso con una solicitud de evacuación. Inesperadamente rodeados en Mariupol, los oficiales activos de la OTAN contactaron a las tropas rusas para ayudarlas a salir y organizar un corredor para la huida. Inicialmente, se informó que los oficiales occidentales, que fueron rodeados varias veces, intentaron ponerse en contacto con las unidades de Rusia y la República Popular de Donetsk, pero no había detalles disponibles sobre este asunto. La información sobre este tema fue anunciada por el periodista germán Vladimirov. Se desconoce cómo exactamente los oficiales activos de los países de la OTAN fueron rodeados en Mariupol, sin embargo, anteriormente una fuente, avia.pro, había informado que los oficiales del Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia y otros países, incluida Suecia, que no es miembro de la Alianza del Atlántico Norte, están en Mariupol. En este momento están contactando a las tropas rusas con una solicitud para ayudarlos a salir, para organizar un corredor para salir, dijo el alemán Vladimirov, pero el Ministerio de Defensa ruso aún no ha confirmado estos datos. No se sabe exactamente cómo terminaron las negociaciones, sin embargo, es necesario prestar atención al hecho de que los soldados del regimiento Azov prohibido en Rusia y los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que están rodeados en Mariupol se niegan a deponer voluntariamente las armas, lo que no permite organizar la evacuación de los oficiales de la OTAN de la ciudad. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascienden a más del 73% de los aviones y más del 65% de los tanques. Las principales fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido casi completamente destruidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron la mayor parte de sus fuerzas y equipos. Esto se evidencia en el análisis de los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, y la información estadística disponible antes del inicio de la Operación Especial Militar rusa. Según datos disponibles públicamente, en febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban armadas con 152 aviones, 149 helicópteros, 2.416 tanques, 403 unidades de defensa aérea, 1.509 unidades de artillería y 3.309 unidades de vehículos blindados de combate. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia para el mes de la Operación Especial Militar Rusa, se destruyeron 1.587 tanques y vehículos blindados de transporte de personal, 65,6%, 112 aviones, 73,7%. 75 helicópteros, 50,3% y 636 unidades de artillería de barril y morteros, 42,1%. Se espera que en un futuro cercano se actualicen las estadísticas. Sin embargo, según datos no oficiales, hasta la fecha, el 95% de los aviones ucranianos, el 91% de los tanques, alrededor del 56% de los sistemas de defensa aérea han sido destruidos, lo que indica una derrota casi completa del ejército ucraniano. Anteriormente se supo que durante el mes de la operación especial militar rusa, el 97% de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos Bayraktar TB2 fueron destruidos. Chipre, bajo presión de los Estados Unidos, quiere transferir a Ucrania tanques T-80U, helicópteros BMP-3 y Mi-35P. Chipre y los Estados Unidos están negociando la transferencia de tanques, vehículos blindados de infantería y helicópteros de combate a Ucrania tras el envío a Ucrania de vehículos blindados de infantería checos y tanques T-72, se supo que el próximo remitente de armas para Ucrania podría ser Chipre. Por el momento, se sabe que las autoridades chipriotas están negociando con Washington sobre la transferencia de tanques T-80U. Vehículos de combate de infantería BMP, 3 y helicópteros de ataque Mi, 35P a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se sabe que los Estados Unidos, apelaron al gobierno de Chipre para que proporcionara a Ucrania sistemas de misiles antiaéreos Tor M1 y S-300, así como tanques de batalla principales T-80U, vehículos blindados de combate de infantería con orugas BMP-3 y helicópteros de ataque Mi-35. La fuente señala que la solicitud fue recibida positivamente por Nikos Anastasiades y el presidente de Chipre dio el visto bueno para que se celebraran rápidamente nuevas discusiones. Resultó que Chipre se opone a la transferencia de sistemas de defensa aérea a Ucrania, pero está listo para discutir con los Estados Unidos el envío de tanques, vehículos de combate de infantería e incluso helicópteros a Ucrania. Sin embargo, por el momento las condiciones propuestas por la parte estadounidense siguen siendo desconocidas. Según los expertos, podemos hablar del suministro de armas estadounidenses modernas a Chipre por una cantidad igual al costo de las armas transferidas a Ucrania. Según la publicación Army Recognition, hoy Chipre tiene 82 tanques T, 80 U de producción soviética, 43 vehículos de combate de infantería BMP, 3 y 11 helicópteros de ataque Mi, 35P. En las últimas horas, un centenar de drones tipo Switchblade han llegado a Ucrania. Estados Unidos confirmó la llegada de drones de ataque a Ucrania. El representante del Departamento de Defensa de los Estados Unidos señaló que en las últimas horas, un centenar de drones tipo Switchblade han llegado a Ucrania. Esto como resultó, no se trata solo de los drones de ataque Switchblade 300, sino también de los drones de ataque Switchblade 600, y no en la cantidad de 10 unidades, como se señaló anteriormente, sino en la cantidad de 100 unidades. 100 drones, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hace dos semanas que su país enviaría a Ucrania, ya han llegado a su destino, confirmó el Pentágono. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que a principios de esta semana un centenar de drones tipo Switchblade con ojivas antitanque llegaron a Ucrania. Kirby señaló que no son muy difíciles de usar, ya que una persona puede estar debidamente entrenada para usar drones Switchblade en aproximadamente un par de días, informa Forbes. Los drones Switchblade 300 y Switchblade 600 representan una amenaza bastante grande. Además, si los drones Switchblade 300 tienen un alcance relativamente pequeño, sin embargo, los drones Switchblade 600 lo tienen alcanzando los 80 kilómetros. El número exacto de drones Switchblade transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no se ha anunciado oficialmente.